Buenas amigos y amigas de Claramente Claros. Una semana más para charlar con nuestros invitados, ahora especialmente dedicado a esta pre-campaña. Dentro de muy poco ya comenzaremos en plena campaña electoral de estas elecciones del 24 de mayo de 2015, donde se va a resolver, se va a intentar en nuestra región que en esta cita democrática, pues que los partidos, como siempre, que se presentan, pues nos cuenten todos sus proyectos, todos sus programas electorales y, en definitiva, nos podemos enterar de muchas cosas. Hoy tenemos con nosotros a los invitados representantes de Podemos en Cantabria. Con nosotros tenemos a Verónica Ordóñez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Volado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Lo primero, agradeceros que estéis aquí con nosotros en Claramente Claro. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues de nada, para nosotros es un placer. Comenzamos contigo, Verónica. ¿Cómo es este lío y que te metes en política? ¿Cómo surge este proyecto? En definitiva, que nos están viendo muchísimos cántabros. ¿Qué ideas tenéis para Cantabria? Bueno, pues por empezar por el principio, a mí si me hacéis esta entrevista hace un año y me decís que voy a estar aquí, te digo que estás loco. O sea, eso por empezar. Uh-huh. Esto al final es un proyecto que cuando empieza genera ilusión. Entonces, pues empiezas a participar en el círculo, empiezas a moverte y bueno, y de repente, pues bueno, pues estás aquí pues porque hay que dar el paso adelante. ¿Sois muchos? Somos muchos, somos muchos. Y vamos a ser más. Vais a ser más. Muchos. Estáis muy más. Animados, ¿no? Sí, sí, hombre, es que la gente tiene ganas. Después de mucho tiempo en el que en este país llevamos pensando que participar en política, al final, para la mayor parte de los comunes era votar una vez cada X años, la posibilidad de poder participar no solo ahora en lo que viene siendo electoral, no solamente en el programa, que el nuestro es especialmente participativo, sino también de una forma continua, pues a través de los círculos, a través de todas las herramientas de participación que generamos, pues es algo ilusionante. ¿Habéis participado ya anteriormente en algunas plataformas o en algún tipo Yo, de organización? Hace años participé en su momento en el País Vasco. Yo vivía en el País Vasco y participé en Izquierda Unida allí. Pero bueno, no me gustó el sistema que tenían, no estaba convencida con el proyecto democrático que tenían, uh-huh. Entonces lo dejé, con 20 años lo dejé. O sea, ¿qué diferencia tiene cuando me hablas de proyecto democrático? ¿Crees que los partidos actualmente en España tienen un déficit democrático internamente? Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. O sea, al final los partidos políticos son un ejemplo de cómo está organizado el sistema, repiten las estructuras. Y generar espacios, cuando hablamos de que hay que hacer una regeneración, tiene que ser desde abajo. Vamos, que es un cambio de cromos muchas veces. Sí, bueno, más que un cambio de cromos es crear estructuras cerradas. Uh-huh. Puede ser más o menos abierto el cómo se llega arriba en todos los niveles, dentro de un partido, incluso dentro de una empresa o dentro de una organización social, pero la cuestión es el que esos espacios no se cierran, que sigan abiertos, que sean transparentes, o sea, que realmente podamos evaluar de forma continua el trabajo que se está ejerciendo allí dentro. ¿Vosotros os consideráis de izquierdas? No. Una cosa es lo que yo piense yo, lo que yo sea. Probablemente Alberto, si le preguntas por él mismo, te va a decir una cosa totalmente distinta. Nosotros al final somos un grupo, un movimiento, un partido que lo que intenta es aglutinar esa mayoría social que está descontenta con no solo con las políticas que se están desarrollando en este país, sino con cómo se está gestionando el sistema. ¿Podemos es tan fiero como lo pintan? Y más. Y más. Y duro, Oscar. Sí, bueno, es que tenemos las cosas muy claras. Uh-huh. Sabemos qué es lo que hay y sabemos a dónde queremos llegar. Y sabemos lo importante que es llegar. Entonces, como sabemos que podemos llegar, que queremos llegar y que es necesario que lleguemos, pues tenemos las cosas clarísimas. Además, me alegro de que las mujeres se vayan incorporando a la política, ya sola, sí, además sí. Con ganas de hacer cosas. Eso ¿no? es. Eso Muy bien, es. Ahora vuelvo contigo. Vamos, vale. Vamos con Alberto Volado. Alberto, ¿con muchas ganas? Con muchas ganas, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que en estos momentos es necesario que todos los ciudadanos
bueno, pues que de alguna manera tenemos ilusión por el cambio, pues trabajemos duro por conseguirlo, ¿no? Porque al final, es decir, está muy bien todo el trabajo previo, está muy bien toda la involucración que todas hemos tenido o muchas personas han tenido, ¿no?, a lo largo de estos años en diferentes movimientos sociales, pero ahora hay que traducirlo en algo realmente práctico y efectivo, que son las urnas, ¿no? Y el día 24 de mayo pues están abiertas, y ese es el momento en el que realmente todas las personas que han manifestado su descontento y su indignación pues deben de convertirlo y de traducirlo en una fuerza política para el cambio. ¿No creéis que habéis podido generar algún tipo de dudas cuando hace unos cuantos meses, año y pico, pues os acercabais quizás a unas ideologías un poco más, más comunistas, ahora os vais moderando, que si hablamos de Venezuela, que si Suecia, que si Dinamarca, que Francia? No, pero es que se ha podido generar un poco de... Yo es que, vamos, sinceramente creo que Podemos nunca ha sido comunista. Cierto es que muchas de las personas que forman parte de Podemos vienen de la izquierda, y eso es una cosa que es innegable y de la que creo que no hay que renegar, ¿eh? Es decir, yo creo que es algo perfectamente asumible, pero hay otras personas que venimos de otros muchos sitios. Yo he sido militante del PSOE, que no sospechoso precisamente de ser muy de izquierdas, ¿eh? Es decir, y hay muchas personas que vienen de otro tipo de formaciones. Bueno, pues que hayan votado lo que han votado, nosotros tenemos la mano tendida y estamos abiertos a que todo el mundo que realmente ha detectado pues que nuestras instituciones, en vez de estar trabajando al servicio de los ciudadanos, trabajan para otros, que además, cierto es que se ha repetido mucho, pero es verdad que no se presentan a las elecciones, y entonces, bueno, pues es que al final eso es una cosa que puede compartir una persona que viene de Izquierda Unida, como mi compañera Verónica, con alguien que probablemente hace 4 años haya votado al Partido Popular. Pero claro, cuando te encuentras con que el que fue vicepresidente del Gobierno de España, Rodrigo Rato, pues eso, pues ha hecho lo que ha hecho, y mientras nos apretaba todos el cinturón, luego tenía 27 millones de euros en Suiza, pues yo creo que eso es una cosa que es inaceptable, sea uno del PP, sea del PSOE, o venga de donde venga, y eso no es comunismo. ¿Pero cómo se puede cambiar eso? Eso no es comunismo. Porque eso está bien cambiarlo, ¿no? Pero ¿cómo? Pues mira, yo creo que hay una cuestión que es bastante, bastante relevante. Ahora mismo, la agencia tributaria cuenta con muchos más recursos, pero con infinitamente más recursos, para controlar al pequeño fraude fiscal de los pequeños empresarios, de los autónomos, de la gente que realmente está sacando este país adelante. Todos los recursos de la inspección de la agencia tributaria se están poniendo precisamente para que las inspecciones se hagan contra estas personas, ¿no? Y sin embargo resulta que el 70% del fraude fiscal que viene de las grandes fortunas, resulta que solo se le dedica un 10% de los medios de la agencia tributaria. Entonces, yo creo que eso es un dato, vamos, tan relevante, que además no cuesta dinero, es tan sencillo como hacer que los recursos que ya tenemos disponibles, que además habría que subir, porque habría que subir los inspectores fiscales, pero bueno, eso no es materia de las elecciones en las que nos encontramos, pero independientemente de esto, si es que es tan sencillo como decir, si tenemos un número X de inspectores fiscales, sin necesidad de contratar más, solamente haciendo que haya más que se dediquen a inspeccionar a los que más defraudan, el Estado, vamos, recaudaría lo suficiente. O sea, ahora mismo con que los que no pagan lo que tendrían que pagar paguen lo que la ley marca, realmente España no tendría ningún problema. Alberto, ¿ganar más de 50.000 euros al año es ser rico? No, por supuesto que no es ser rico, pero sí que es verdad que alguien que gane más de 50.000 euros evidentemente podrá contribuir mejor al sistema, básicamente porque tendrá la capacidad económica para ello, quien no tiene nada. Verónica, ¿los más débiles se sentirán representados por vosotros? Esperemos. Esa es nuestra pelea. Y en todo caso se van a sentir representados porque siempre vamos a contar con ellos. Porque las puertas de Podemos están abiertas para hablar con cualquier actor social, no solamente con los más pobres, también hay que hablar con parte de los más ricos. O sea, realmente lo que queremos generar es una política de consenso donde veamos qué es lo que se necesita en las distintas partes y llegar a un consenso, a un acuerdo para sacar este país adelante. Aquí hemos tenido diversas entrevistas con líderes de partidos, de los partidos en la región, y hay algunas que ya empiezan como a frotarse las manos pensando en que si el Partido Popular no lograse la mayoría absoluta, ¿qué pactarían con vosotros? ¿Es tan fácil esto? No, ya se está viendo en Andalucía. En Andalucía estamos teniendo el ejemplo claro. O sea, nosotros no vamos a hacer política de cambio de cromos, no vamos a cambiar un apoyo por un sitio, o sea, por un sillón o por un consejo de nada. Simplemente queremos que se paren los desahucios, que se frene la corrupción y que realmente quien vaya a gobernar asuma unos determinados requisitos, y si no se asumen,
La respuesta es no. Dime que tengas ahora una idea en la cabeza, algo que pondríais vosotros en práctica de inmediato si gobernarais. A ver, venga, dos puntos. Tenemos un plan de rescate impresionante que vamos a presentar la semana que viene con el proyecto y es fundamental. O sea, hay que hacer que todas rescate esas, rescate ciudadano. Uh-huh. A todas esas personas que hoy en día lo están pasando mal en Cantabria, que no son una ni dos y que porcentualmente han aumentado una barbaridad en estos últimos 4 años de gobierno del Partido Popular. Sí, Verónica, eso me parece muy bien, pero ¿de dónde se saca el dinero? ¿Más impuestos? No, pero es que muchas veces ¿más no, presión fiscal, no es una cuestión. ¿Impuestos de sucesiones? No es una cuestión de generar más ingresos. Sabemos lo que tenemos, sabemos cuál es la situación del país, pero también hay que saber a dónde destinar los distintos recursos. Entonces, hay que hacer una auditoría en la que se vea de dónde cómo se está gestionando ese dinero, a dónde se está llevando, si realmente ese ejercicio está siendo beneficioso y está teniendo unos resultados buenos, y en el caso de que no, es redistribuir. Y luego hay cosas tan prácticas como cuestiones de dietas o cuestiones de que se paguen antes las dietas que se paguen las ayudas de alquiler. Yo, por ejemplo, soy parada y soy beneficiaria de la ayuda del alquiler hoy en día y no he cobrado. Bueno, el año pasado también la tenía concedida y cobré en noviembre todo el año. Y mes a mes sufrimos mucho porque no llegan esas ayudas. Uh-huh. Y ver que se están pagando dietas, que se están pagando comidas, que se están pagando jolgorios, en vez de ayudar a todos los que mes a mes tenemos los números en la cuenta, vamos, debemos dinero a Visa, al banco. O aquellos que tienen una pequeña y mediana empresa, ven que no les salen las cuentas, es que les cuesta pagar la seguridad, claro, social, las nóminas de los trabajadores. Hay y ven por ahí algún desmadre. A quien hay que apretar. O sea, y sobre todo con gastos superfluos que son, por desgracia, muchísimos. No, si casi me vais muchísimos a convencer a mí. Hombre, a eso venimos también, ¿eh? No. Alberto, vamos a ver, ¿cuál sería un buen resultado? Ya me dirás, no, bueno, nosotros... Más o menos, venga, nosotros mójate un poco. Con la intención de tener toda la fuerza posible, porque realmente, bueno, pues somos conscientes de que solamente si tenemos representación vamos a ser capaces de poner en marcha políticas que cambien la vida de la gente. Yo la verdad es que, bueno, es decir, como tú mismo podrás ver, ¿no? Podría dármelas de que tengo capacidad para ver el futuro, ¿no? Pero si realmente no veo bien ni el presente, tampoco me voy a atrever a hacer predicciones bien. De las que yo creo que realmente pues es muy probable que me equivoque, ¿no? Encuestas hay muchas y lo que pasa es que nosotros creo que en algo hemos acertado y es precisamente en el hecho de ser prudentes cuando había quien, las encuestas las utilizaba de alguna manera para ponernos por las nubes, ¿no? Y hay quien ahora pues está vendiendo un poco lo contrario, ¿no? Yo creo que las encuestas hay que ponerlas en su justa medida. Las encuestas ya nos han demostrado en muchas ocasiones, por ejemplo en las elecciones europeas, cuál es su índice de acierto, ¿no? Y lo único que realmente ahora mismo sabemos con total certeza es que el porcentaje de personas que todavía no tienen decidido el voto es tan alto que estas van a ser las elecciones probablemente con un resultado más volátil, ¿no? Entonces, con lo cual ahora mismo todo el resultado está abierto y yo creo que con la ilusión y con las ganas de cambio que estoy percibiendo en la gente estoy convencido de que vamos a entrar con mucha fuerza y que vamos a hacer un magnífico resultado. Alberto Bravo y Verónica Ordóñez, muchísimas gracias, integrantes de Podemos en Cantabria. Bueno, yo a todos los políticos que vienen por aquí les deseo suerte, porque creo que si los políticos tienen suerte, al final eso se traslada a los ciudadanos, en este caso a los cántabros, y nos irá a todos un poquito mejor. También lo que pido es un poco de cordura y sensatez, no a ellos, sino también a todos los representantes políticos que falta. Pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, muchas ¿vale? Gracias. Nosotros nos vamos con más entrevista y más invitados. Volvemos ahora, después de la publicidad.